escucharte exactamente en algo totalmente diferente. O sea, ni ahí luego pensé que ibas a cantar. Tienes unos agudos que dejaste de joder, ni yo puedo, en serio. Había sido. O sea, que vos no sabías tampoco. Yo tampoco sabía que iba a lograrlo. Pero... Decime la verdad, ¿vos solito sacaste la canción o alguien te no, coachó? Yo solito. Yo cantaba la canción cuando era jovencito, pero de muchísimo tiempo sin cantarla. Ajá. Y dudé de repente de por ahí... No zafaba en el alto, pero sí, gracias a Dios salió bien. Lindo, papi. Muchísimas gracias, con mucho sentimiento. Sí. Me gustó mucho, Humber, de verdad. Muchas te gracias. Te felicito, también un placer escucharte en vivo. Muchas gracias, Techi. A ti, mi amor. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, me debes vamos una, a... ¿Qué? No, pero... A ver, por favor, dígame, señor Cachiporro, adelante. ¿Qué le ha parecido? Cuénteme. Hola, bro. Buenas noches. ¿Cómo estás, Humber? Hola, Giro. Me gustó que lo hace como un jugador de fútbol ya experimentado, que ya sabe cómo pisar la cancha, que no necesita sobreexaltarse, ya sabe cómo recibir la pelota, hacer lo suyo. Bien plantado, pero con una canción que realmente nos descolocó, porque no la esperábamos y la verdad que altísima presentación. Gracias, Chiro, gracias. Altísima presentación. Diría que me gustó más que la original y todo, de verdad. Súper, súper bien. Gracias, Chiro, gracias. Y mostrando un poco tu talento también, más allá de lo que sabemos, donde es tu palo, demostrando una canción, una balada así romántica que te quedó muy, muy bien. Soy fan de Los Rancheros, muy fan. Saludos también para Melo, que seguramente así mismo, Melo, le va a llegar nuestro saludo. Abrazo para él. Así mismo. Eso, muy diferente al anterior, que tuvo ese desborde de presentación y de vestuario y de energía, pero no necesitaste vestirte todo dorado para lucirte y ganarte. Gracias, Chiro, también. Gracias. Muchas gracias, un saludo a todos los integrantes de Los Rancheros que nos están mirando también, ¿eh? Le mandamos un saludo a todos. Bueno, señor Mesa, por favor, pero antes, señor Mesa... Levantemos el freno de mano porque, perdón, vino Sauri, está Rubén también, los chicos de Humbertico, por favor. ¡Humbertico! ¡Mira qué lindo los dos! Perdón, Sauri. Les quiero contar una cosa, se parecen mucho a los chicos que estuvieron acompañando a Humbertico, ¿eh? Uno estuvo en la guitarra, gracias, el otro gracias. Sí, igualitos a los chicos de la banda que estuvieron acá. Sí, igualitos, igualitos. Muy parecidos. Pero no eran ellos. Bueno, señor Mesa, cuéntenos, por favor. Buenas noches, querido Humber. Y ampliando un poco lo que dijo mi compañero Chiro. Si fuese un gol, sería como un gol de Chilavera, así tipo de media cancha. ¡Brim! ¡Lazo! Gracias, Diego, gracias. Impresionante, Humber. Y ¿sabes qué me pone tan contento? Ver cómo estos titanes, no en vano se llama Duelo de Titanes, cómo estos titanes están sacando sus mejores armas para la batalla. Realmente impresionante, Humber, querido. Felicitaciones. Gracias, 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 Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y quiero ir ahora hasta la reina inigualable de la cumbia. Múltiple ganadora de todo tipo de realities. La más querida por todo el pueblo. La número uno. Más vaina que ganan. La que veía de chiquita, Tessy. Marilina Morado, por favor, adelante, vamos. Buenas noches, Humber, ¿cómo estás? Buenas noches, Marilina. Qué gusto escucharte, Humbertico. En otros acentos sería porque realmente impresionante. Dedicarle más música romántica para ahí, Humbertico, ya en duro. Siempre a veces ese romántico y Marilina no le gana. Ya, llama con amada para dedicar con música y llegó a mí. No, ya es mi descubre. Eso me gusta, me encanta, Humbertico. Sos un artista increíble, siempre te escuchamos cantar así canciones, reggaetón urbano. Y esta noche realmente, creo que todos los miembros del jurado que estamos acá, realmente nos emocionamos. Gracias, Marilina. Entraste en gracias. Personaje, es un tema también, no es fácil estar ahí, cantar un tema así de repente, nomás que te toque este estilo, porque la gente realmente dice, ah, mira, Humbertico cantó este estilo. Y acá estoy leyendo los comentarios y todas las personas dicen, hija de mil, buenísimo, buenísimo le salió. Qué bueno, gracias. Así que muchas felicidades, Humbertico. Muchas gracias, Marilina, muchas gracias. Te admiro muchísimo como artista también. Muchas gracias, igualmente. Felicitaciones. Recíproco, muchas gracias. Gracias.